Corazón Pacífico, Desarrollo Humano, Yair, Alianza Internacional de Radio. Aquí estamos para entregar siempre otro tipo de contenidos. Esta es una historia maravillosa de medio ambiente y cómo una persona se vincula con un cariño especial a sumar sobre una labor ecológica que hace una persona, inclusive que no es caleña, que no es vallecaucana, que es alemana, pero que le duele mucho la... Ella es... Ah, es caleña, pero es ascendencia alemana. Sí. Es descendencia alemana, mejor. Bueno, ahí ahora decimos algunas precisiones. Miriam Herrera es egresada de Artes Plásticas y está con nosotros, la hemos invitado hoy. Porque vimos un precioso delfín, pero de él vamos a hablar ahora. Mi señora, bienvenida a Corazón Pacífico. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta aquí con esta mesa de trabajo tan linda que tiene. Sí. Muchas gracias, señora. Su historia como de artes plásticas, ¿cómo es? Bueno, yo diría que tuve unos inicios. Y hay otra parte que es empírica. Yo estudié en Bellas Artes casi por 4 años. Me retiré, me casé y hasta ahí pues como que llegó todo. Pero más adelante seguí involucrándome con esta parte. Hice cursos en Panamá, hice uno muy interesante con el maestro, ahorita no recuerdo el nombre, que él hace poquito murió, profesor de la Universidad del Cauca. Él me dio un curso de carboncillo. Ajá. Carboncillo. Pero usted maneja varias técnicas. Sí. Pero... Sí, varias técnicas, pero... Siempre... nunca estaba trabajando. Quiero decir, realizando trabajos. Ajá. Los trabajos generalmente se me presentaron como digamos, por accidente. Yo viajé a Panamá con el ánimo de pasear. Me fui con una familia que iba y aproveché para irme acompañada. En la familia me comentaron que el 20 de julio allá se celebraba pues la fiesta nuestra y que era en un lugar determinado y fui allá. Estando allá me encontré con un amigo que él era haciendo aquí sus primeros pinitos. Para mí fue una sorpresa enorme de su triunfo, porque él tenía una oficinita que tendría 4x4. Y él allí hacía trabajos de publicidad. Y me lo volví a encontrar allá. Como yo siempre había estado inquieta con la parte de publicidad que me gustaba, alguna vez le dije, Efraín, ¿por qué no me dejas ir a tu oficina y ayudarte? Porque a mí me llama la atención. Quiero aprender. Entonces, así fue. Y qué gran sorpresa que muchos años después me lo encuentro en Panamá dirigiendo una compañía publicitaria importantísima, creo que la mejor de Panamá. Entonces fue el gran abrazo y me contó que se había casado, se había separado, pero que tenía ahorita un gran problema y que él me veía a mí como una tabla de solución. ¿Qué pasó? Pues nosotros manejamos la cuenta de Samsung y ellos tienen una vitrina en el Hotel Marriott. Allá en Panamá no sé si todavía hay una competencia de vitrinas. Yo nunca había hecho una vitrina, pero siempre soñé con hacer vitrinismo, porque me parece que es genial y uno puede dar mucha rienda suelta a la imaginación. Ajá. Él me llevó al Hotel Marriott,
y efectivamente las personas que había realizado este trabajo había hecho algo que no tenía que ver nada con la tecnología. Entonces, por supuesto, los coreanos estaban molestos. Yo le dije, pero Efraín, yo no tengo aquí, es decir, me coges así, no tengo una mesa de trabajo, no tengo dibujo, digo, mesa de dibujo ni nada, y él me prestó, me proporcionó todo esto y yo pasé dos diseños, de los cuales uno fue escogido. Entonces, el paseo que duró 15, que era 15 días, se fue a 3 meses. Ah, claro. Yo llamé aquí y expliqué y la oportunidad tan genial que se me presentaba y empecé a trabajar. ¿Y qué hizo de Samsung De especial? Samsung se hizo una vitrina que con luces de neón, como el piso de la vitrina era en baldosa negra, se proporcionaba mucho para el trabajo. Y eran como unas calles en luces de neón que terminaban, y atrás una ciudad que se hizo en icopor, por la parte de atrás el reflejo de las luces de la ciudad y sus respectivos módulos de exhibición. Esto les encantó, afortunadamente corrí con mucha suerte, y yo recuerdo mucho que salí de la clínica. Buena Ve, creación. perdón, salí de la de la del audiofoto, llama el Sí. almacén que está dentro del Marriott, y afuera hay una cafetería donde venden churros, y me tomé un café con un churro y a mirar esa vitrina, que era algo que yo siempre había deseado, y lo vi. Y a raíz de eso, entonces, como Sony estaba pegado allí, me llama y me dice, quiero que nos haga una vitrina. La competencia. Y después me llama Panasonic, que estaba Ah, allí no, también. por Dios. Pero la vitrina No. más grande era la de Samsung. Esta es la Así fue. historia de Miriam Herrera, Artes Plásticas, cómo ha trabajado con estas compañías, pero la historia del delfín vendrá ahora, aquí en Corazón Pacífico. Esta historia es de unos relatos que nos dejan enseñanza, nos dejan reflexión, nos dejan conocimiento. Ya regresamos aquí a Corazón Pacífico.